Está aquí. Instalaremos el dispositivo del portal en la tumba. Usa los postes de luz para señalar el camino.
En la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió. Consumido por las ascuas del Armagedón, su alma ardió en los fuegos del infierno y, demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio y, con su sangre hirviendo, recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas.
templada en los fuegos del infierno. Su voluntad de hierro se mantuvo firme durante la travesía que se ceba con los débiles. Porque solo él era el caminante del infierno, el depredador desencadenado que buscaba venganza en cada rincón oscuro y luminoso, de hielo y de fuego, en el principio y en el fin, persiguiendo a los esclavos del infierno con bárbara crueldad, pues había cruzado la frontera como solo los demonios habían hecho antes.
su conquista de las oscuras almas de los condenados, se vio su destreza. En su cruzada, el Serafín le concedió una fuerza y una velocidad temibles. Y con su poder destruyó los pilares de obsidiana de los templos de sangre. No mostró piedad contra las bestias de los nueve círculos. Indestructible, incorruptible, inflexible, el asesino de la muerte ansiaba acabar con el reino oscuro.